Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la papa. Compra tus monedas en IGPAUL con el código de descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! No llego, boludo. Pará, ahí va, ¿eh? 1, 2, 3. Llegué. No sé si llego o me toca los pelitos de la nariz, pero bien. Bueno, a ver, amigos, han salido los footies, pero en realidad salieron cartas rosas porque esos no son los footies. Tienen el color de los footies, pero no son footies porque los verdaderos footies van a recibir un upgrade, o sea, una suba de puntos por haber sido los más ganadores por la comunidad de FIFA. Como vemos, hay 10 categorías. Las categorías las tengo acá anotadas. Mejor portero. Bueno, las categorías están acá. Mejor portero, mejor interceptor, mejor dribleador, mejor lanzador de larga distancia, mejor cabeceador, mejor con la pierna mala, más fiel, o sea, el que menos sale de joda y engaña a la mujer, más trabajador, más progresión en un año, jugador más creativo y mejor recuperación en forma. Quiero compartir mis votos. Voy a dejar el link para que ustedes también puedan realizar su votación, como dije. Y me gustaría que además de los comentarios y que rompan, asesinen, dinamiten el botón de like, me digan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a quienes votaron, a ver, bueno, con cuántos coincidimos, ¿les parece? Vamos a arrancar con esta primera votación. Acá, el mejor portero. Yo sinceramente, como mejor portero, no tengo la menor duda, lo voy a elegir a Lloris por la campaña que hizo en el Tottenham, campaña que estuvo a nada, nada, nada de título de Premier League. Creo que lo merece por encima de los otros tres arqueros. Así que mi poroto es para Lloris. Mejor interceptor. Luigi Gustavo es un genio. La verdad que es un genio. Me encanta la carta en el juego. Pero, estoy entre dos. Entre Luigi Gustavo y Cattlemore. Te digo la verdad, votaría a Cattlemore. Lo votaría él. Pero Luigi Gustavo para mí es una carta de la puta madre y lo merece. Quizás acá muchos no coincidamos, pero Luigi Gustavo con esos bigotes, ese dedito así de barba y barbita, a mí me compra, hermano. A ver el tercero. Acá hay Salcedo, acá va a ser muy diferente lo que puedan opinar unos y otros. Pero como mejor dribleador, hay un histórico como Nani. Pero hay un jugador muy de moda como es Yannick Bolasie. Voy a ir por Yannick y le voy a dar mi voto de confianza a Yannick. Porque en este FIFA lo conocí, me encariñé y no sé, como que lo quiero al negro. Me cayó bien, qué sé yo. Por ahí, no sé. Está quedando muy trolo todo, ¿no? Nada, no, nada. Cuarto, mejor lanzador en distancia. Yo creo que acá hay dos jugadores muy de moda en Ultimate Team, que son el turco y el brasileño Hernández. Mi poroto sin duda, por el desempeño que metió en la Eurocopa y además porque es un jugador que en la Premier de verdad creo que jugaba en el Tottenham. Y aparte saben que con Sir Edinson tengo una historia media de amor porque lo considero el Bochini de Islandia. Así que mi voto es para ahí. Mejor cabeceador. Yo creo que acá me voy para la BBVA, me voy para Aduriz. El Toto se va a poner contento con este voto. Mandzukic, todo bien, pero creo que Aduriz y la comunidad española va a apoyar a este jugador. Así que mi voto va para ahí. El punto número 6 que tenemos acá. Mejor con la pierna mala. Pareja. Estoy entre Eriksen y Toni Kroos. Toni el Tigre Kroos me tira un poco el pH, pero debo reconocer que Eriksen también me tira. Gran campaña con el Tottenham. Estoy entre uno de ellos dos. La verdad es que creo que va a ganar Toni, pero le voy a dar mi voto de confianza a Eriksen porque ha hecho una gran campaña en el Tottenham y se lo merece. Número 7, jugador más fiel. Esto es una crueldad absoluta. Es una crueldad absoluta porque Buffon y Totti tienen ni mismo, o sea, es mucha fidelidad ambos. Terry también, De Rossi también. Creo que acá voy con Francesco porque es un jugador de campo. Buffon tenemos un record breaker. Le voy a dar mi poroto al señor Totti, sin ninguna duda. Punto número 8. Batata Milner me encanta. Batata Milner, posta que me encanta. William también me encanta. Y Edinson Cavani, Yoruba, que banco a morir. Ojalá en algún momento jueguen la Premier. Ay, 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 ay.
Vamos con William. Vamos con William. Creo que sería una linda cartita. Un extremo por esa banda. No hay muchas buenas cartas en Premier. Creo que un Footy de William sería una interesante carta para probar. Así que vamos a ir por ahí. Punto número 9. Mejor progresión en un año. Bardi Omarés. Dier y Ali han tenido una campaña del carajo. Bardi y Marés lo han consagrado con un título. Yo creo que van a ser los dos más votados por choreo. Creo que el más votado por choreo va a ser Marés. Así que voy a votar por Marés para tener una mejor carta de este jugador que de verdad me gusta mucho. Y por ahí va a ser una carta un poquito más económica que lo que sería su touch. Y va a estar mucho más al alcance de varios de nosotros. Aparte puede llegar a ser una carta bastante salada de verdad. Último punto, a ver el último punto de maestro. David Silva o Sil Pjanic o De Bruyne. Ay, 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 creo que el coro De Bruyne roba. Pjanic me gusta mucho. Le voy a dar mi voto. Esto va a estar muy parejo porque Özil debe tener su público. Özil me encanta. Pero le voy a dar mi voto al Colorado, a De Bruyncito. Le voy a dar mi voto al Colorado. Y el último, Classic Impermanent. Jugadores clásicos en forma. ¿Esto? ¿Chicharo? ¿Diarra o Van Afar? Vamos a votar a Chicharito. Voy a votar a Chicharito porque se ha recuperado de las críticas con una temporada del carajo. Ahora está sonando de nuevo para Premier, así que le voy a dar mi voto de confianza porque la ha roto absoluta. Mi voto es para vos, Chicharo, y para todo el pueblo mexicano. 7 más 4 es 11, así que voy a enviar mi puntaje. Envié mis votos de Footies. Así que esto, amigos, ha sido todo. Espero que les haya gustado un poquito cuáles fueron mis selecciones de estas 11 categorías. Espero haber coincidido en la mayoría con muchos de ustedes. Posiblemente no, muchas veces el tema de la edad hace que uno tenga algún jugador por encima de otros. Pero voy a estar atentos. Recuerden, en los comentarios me ponen del 1 al 11 cuáles eligieron, si tienen ganas de compartirlo. Y ahí estaré respondiendo, como siempre estoy tratando de responder todos los comentarios. Amigos, recuerden que en la descripción del video tienen el sorteo del FIFA 17. No olviden participar porque pronto, ya el lunes, se va a estar sorteando el primer FIFA 17 de varios que voy a estar realizando. Así que no olviden participar. Mucha suerte a todos. Like, suscribirse y nos vemos en el próximo video.